Muy buenas a todos, queridas y queridos Charlies de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charlie22, nueva simulación de WrestleMania 39. Y esta lucha, pues creo que es la primera vez que veo este tipo de lucha, pero se viene, sí, efectivamente, padre contra hijo en WrestleMania. Dominico se enfrenta después de tanto tiempo queriéndolo. Al final Rey Mysterio no ha aguantado más y se va a enfrentar a su padre. Ahí entra el hijo. Que bueno, esto ni siquiera ni hermano mayor, ¿eh? Esto ni Pedro García Aguado te lo arregla. Dominic Mysterio con la cara de mala hostia, con Damian Priest y su... bueno, no sé si es novia dentro del kayfabe, no sé muy bien lo que es, la verdad. Ripley, mira, cara de mala hostia Dominico, porque le tiene ganas al padre. Le tiene ganas al padre hasta el punto de llegar a decir que ojalá su padre hubiese sido Eddie Guerrero y no él, Don Eddie Guerrero. Madre mía, en paz descanse Don Eddie. Don Eddie, madre mía, Don Eddie desde el cielo viendo esta rivalidad, vamos, con palomitas y todo, con palomitas y todo. Y era una lucha, de hecho yo lo pensé hasta hace poco, era una lucha donde supuestamente Rey Mysterio iba a retirarse. O sea, que se decía de que esta lucha iba a ser la última en la carrera de Rey Mysterio, pero por lo visto no. Por lo visto, Rey Mysterio no se va a retirar aquí, tiene cuerda, a ver, considera que tiene cuerda para más. Y no le falta razón, porque es que es increíble que con la edad que me lleva Rey Mysterio, la agilidad que todavía tiene, o sea, impresionante, ¿eh? Es impresionante lo desmascarado, pero bueno. Ahí está, entra Dominico y ahora va a entrar su padre. Entra su padre, ahí Dominic todo centrado porque, bueno, para Rey Mysterio... bueno, a ver, es que iba a decir para Rey Mysterio es una lucha más. Es que en verdad tampoco, ¿eh? Porque claro, se enfrenta a su propio hijo. Ahí está Rey Mysterio. Que bueno, me dio rabia no haber podido subir el showcase del 2K22 del año pasado, que era dedicado a él precisamente. Pero por temas de copy, el canal de WWE que me tiraba los vídeos, pues no ha podido ser. Pero bueno, esta lucha sí que se va a poder subir sin ningún problema. Y lo estoy pensando ahora y me he equivocado yo. Me he equivocado yo porque es eso, iba a decir que era una lucha más de Rey Mysterio, pero lo que digo, se enfrenta a su propio hijo, así que ni muchísimo menos es una lucha más en la larga carrera que ha tenido este hombre. Porque es eso, es que ¿qué nos íbamos a imaginar, sobre todo en el año 2005, que fue la primera vez que vimos a Dominic de chiquitín en la tele, que años más tarde íbamos a verles a los dos enfrentarse en WrestleMania? ¿Quién lo iba a decir, eh? Pero ahí está, suena la campana, lógicamente. No tengo nada en contra de Dominic, pero manejamos a Rey Mysterio, lógicamente, lógicamente. DDT quiere acabar Rey Mysterio rápido con la lucha, pero no, se sale Dominic. Porque claro, aunque se esté comportando como un cabronazo auténtico, mira, otro tornado DDT. Aunque se esté portando como se está portando, no quiere castigar lógicamente a su hijo. No le hace mucha gracia castigarlo, pero bueno, si hay que castigarlo, Rey... mira, 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 mira cómo se mueve en su salsita. ¡Oh, qué patada voladora ahora le ha hecho Dominic! Que es lo que digo, sin ninguna duda, la lucha más importante en la corta carrera de Dominic Mysterio. Eso no hay ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de duda. Y lo que iba a decir, que Dominic ha mejorado muchísimo, ¿eh? Desde que se unió a Judgment Day, ha mejorado muchísimo lo que viene siendo su personaje, ¿eh? Pero bastante, de hecho, ¿eh? Bastante. Y bueno, mira, hablando de Eddie Guerrero, se vienen los tres amigos, se iba el segundo. Para que, mira, para que Dominic aprenda cómo se hace, el tercero. Los tres amigos, los tres carnales. Y mira, otra vez dedicándole a Don Eddie. Pero bueno, la patada voladora de Dominic. No, no, aquí no. Aquí Dominic no quiere ni homenajes ni pollos. Y cómo se lanza Dominic. Bueno, está motivadísimo el hijo, ¿eh? A ver, no le falta razón. WrestleMania, su propio padre, bueno, que hacía ría, iba corriendo como una cosa mala. Bueno, queriendo que el público lo apoye, pero Dominic, siento mucho ser yo quien te lo diga, pero no te va a apoyar ni el Tato. O sea, no te va a apoyar nadie en esta lucha. No te va a apoyar absolutamente nadie. Y mira que al final es eso, que no se va a jugar Rey Mysterio su carrera en esta WrestleMania, pero es que ni aún así, no te va a apoyar ni el Tato, Dominic. No te va a apoyar, la verdad, que absolutamente nadie. Y se viene otra tornado de DDT más para Dominic Mysterio, que bueno, parecía que se iba a salir, pero no. Se la ha pensado mejor y no se va a salir.
Pero toma derechazo que se come por no haberte salido. Mira, por no haberte salido, ese derechazo te lo has comido con patatas. Te lo has comido con patatas, aunque bueno, parece que golpea a Dominic. Nah, bloquea a Rey. Bloquea a Rey Misterio, que bueno, aquí en el juego no parece que haya mucha diferencia de altura entre Dominic y él, pero sí que hay, sí que hay en la vida real. En la vida real ha dado el estirón Dominic a diferencia de Rey. Bueno, bueno, ya empiezan las distracciones. Ya empiezan las distracciones, lo distrae Rhea Ripley y lo aprovecha Dominic para aplicarle una patada voladora a su padre. ¿Y cómo lo castiga? ¿Cómo lo castiga? Suplex para Rey Misterio. Y bueno, con cuenta, es suplex con cuenta incluida, pero nada, fácil, fácil, fácil. No, momento fácil, hace falta mucho más para ganarle a tu padre en WrestleMania. Hace falta mucho más y bueno, ahora los tres amigos lo va a hacer él, ¿eh? Ahora los tres amigos lo va a hacer el propio Dominic. Hizo el segundo y el tercero para Rey Misterio. Y bueno, con esa levantadita, que ojalá supiera yo hacerla, tío, porque siempre he querido hacer ese movimiento, esa levantadita. Y Frog Splash, bueno, finisher, ¿eh? Finisher de Dominic Mysterio. No me joda que me va a ganar. Va a ganar a su padre con la, con el movimiento final de Eddie Guerrero. No me joda, no me toquen los cojones, ¿eh? No me toquen los cojones. Cuenta de Dominic. Tengo tenacidad. Sí la tengo. Uno, pero bueno, no ha hecho falta. Se sale en uno Rey Mysterio. No me ha hecho falta tenacidad. Spinebuster de Dominic. Y bueno, otra vez me hace la cuenta. No, no, está, empieza a estar desesperado. Veo a Dominic, pero nada, se sale fácil Rey. Se sale fácil Rey. Bueno, se dejó el culo en el intento Dominic Neckbreaker de Rey Misterio. Y a ver cuándo le puedo hacer yo lo que viene siendo. Vale, tengo movimiento personal. Ahí está, efectivamente, tengo movimiento personal. ¡Sus bueno! Dice Rey Misterio y se lo come Dominic, se lo come. Ay, no, no, que no sabía que tenía finisher aquí, tío. Bueno, 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 da igual, no pasa nada. Tremendo lo que le ha hecho ahora Rey Misterio para Dominic. La cuenta de Rey 1, 2, se sale Dominic. A ver, es que no fue el finisher lo que le he hecho, No fue el finisher lo que le he hecho porque no sabía que tenía finisher ahí. Pero sí, por lo visto tiene finisher ahí Rey Misterio, pero bueno, no pasa nada. Lo manda a tomar por culo a Dominic porque, claro, se ha lucido antes Dominic con ese salto que ha hecho. Ahora se quiere lucir el padre, lógicamente. Y se viene tremendo tornado de DDT. Tremenda tornado DDT, madre mía. No, no, se va a tener que tomar un paracetamol Dominic de que acabe el combate, Se va a tener que tomar un paracetamol porque de hostias que le han caído, que le ha caído en la cabeza. Impresionante, bueno, Spinebuster fuera del ring para Rey Misterio. Fuera del ring que pica más. Y bueno, a ver qué quiere hacer Dominic. A ver qué quiere hacer Dominic. Bueno, me tira, bueno, Dominic, está feo lo que has hecho. Has tirado a tu padre contra tu novia, o sea. Uy, oh, bueno, ahora se burla. Y bueno, encima Rhea me mete dentro del ring. O sea, impresionante. Impresionante, me sigue castigando. Sigue castigando Dominic Mysterio. Y no sé qué me queda hacer. Bueno, quebradora, quebradora a la espalda. Cuenta de nuevo de Dominic. Pero no llega ni siquiera a uno. No llega ni siquiera a uno. Te hace falta mucho más, para ganar a tu padre, Te hace falta mucho más. De momento, bueno, carga a Rey Misterio y se come el protector. Bueno, Rhea me tiene una silla dentro del ring. Creo que se le ha olvidado que hay descalificación. Es un combate normal, Bueno, normal. Es padre contra hijo. Bueno, ay, que era una argucia. Era una argucia porque ahora distrae Damien Priest. Aprovecha la ocasión Dominic. Manda contra la cuerda superior. Y ahora el tornado DDT que se lo come Rey. El tornado DDT que se lo come Rey. Bueno, Dominic que se burla y lo esquiva Rey Misterio. La patada voladora. Y bueno, ahora no sé qué quiere hacer Rey. ¿Qué quieres hacer Rey? Bueno, Neckbreaker. Madre mía, lo digo totalmente en serio. Como le va a quedar la cabeza a Dominic, Como le va a quedar. Venga, otra DDT más. Como le va a quedar la cabeza a Dominic. Y ojo Rey que se quiere lanzar. Se quiere lanzar lógicamente. Se levanta, pero se deja el culo Rey Misterio. Se deja el culo y bueno, Dominic, es que claro, esto es totalmente personal. Esto es totalmente personal. Las ganas sobre todo que detiene el hijo al padre, porque el padre ha intentado evitar este combate lo máximo posible hasta que se ha dado cuenta de que no puede, que no puede evitarlo porque le tiene un montón de ganas a su hijo. Le tiene un montón de ganas, bueno, se sale fuera del ring Dominic y ojo Rey que se va a volver a lanzar. Se vuelve a lanzar con la tornado DDT. Vuelvo a repetir. Paracetamol, paracetamol por la mañana, por la tarde y por la noche, Dominic, de verdad, porque te va a hacer falta,
Te va a hacer falta. Ojo, Rey, que coge impulso. Se va a subir. Bueno, se sube. Oh, tengo finisher, de hecho. No, pero... quiere que se levante, ¿eh? Quiere que se levante. Pues no sé si sigo teniendo el comeback. Efectivamente, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Movimientos comeback de Rey Mysterio. A ver si me sale bien. Vale, ese de momento lo hace de puta madre. Vale, sí, sí, creo que lo hemos hecho, ¿eh? Creo que lo hemos hecho muy bien con Bab. Bueno, salto muy precioso de Dominic, pero no le sirve. Patada en toda la cara. Y otra vez Damien Priest interfiriendo, ¿eh? Otra vez Damien Priest interfiriendo. Y otra vez Dominic. Bueno, ahora Dominic aprovechando. Puñetazo en la cabeza de su padre. Que no me jodas que otra vez me va a hacer la cuenta Dominic. No vas a ser tan pesado como para hacerme la cuenta de nuevo. Pues efectivamente lo es. Cuenta de Dominico, que no llega ni siquiera a uno. Dominic, que eres muy pesado, tío, que eres muy pesado. Otra vez se vuelve a lanzar, otra vez que falla. No, está desesperado definitivamente. Está desesperado Dominic definitivamente, porque creía que, bueno, Damien Priest sigue que distrayendo al árbitro, pero esta vez no va a resultar, ¿eh? Esta vez no va a resultar. ¡Oh, bueno, lo ha esquivado, eh! Ojo que lo esquiva Dominic. Era el finisher de Rey Mysterio. Lo ha esquivado, pero nada, nada, nada. Encima aturdido, no, no, no. Nada, pensé que sí, pero no. Y encima tengo finisher más, pues ya está, se acabó. Frog Splash ahora de Rey Mysterio. Cuidado, que estoy en una mala posición. ¡Oh, bueno! Se sale Dominic. Hostia, se ha salido. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Se sale Dominic. Está siendo un muy buen combate de los dos, ¿eh? Está siendo muy buen combate padre-hijo que están dando, ¿eh? Muy buen combate padre-hijo, pero está empezando a dominar mucho el padre, ¿eh? Por mucho que haya aprendido Dominic, todavía no tiene lo que hace falta para derrotar al maestro. Todavía no, ¿eh? Todavía no. A ver, Rey Mysterio, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? Bueno, 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 lo que va a hacer Rey Mysterio. Lo que va a hacer Rey Mysterio. ¡Super hurracarrana para Dominic! Y ojo que creo que tengo otro, tengo finisher. No, efectivamente tengo finisher. Otra Frog Splash para Dominic. Nah, yo creo que aquí sigue. Uno, dos. Y gana Rey Mysterio. ¡Qué combatazo, tío! ¡Qué combatazo ha sido este! No, la verdad es que ha quedado un combatazo de locos, ¿eh? Ha quedado combatazo de loco, por ahí está. Gana el padre, gana Rey Mysterio. Claro, en la vida real, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí, dedicando la victoria a Eddie. Aunque yo creo que Eddie querría que ganara Dominic, pero bueno. Que eso, en la vida real, yo personalmente creo que va a ganar Dominic, aunque Rey no se vaya a retirar finalmente. Pero bueno, dejo el vídeo hasta aquí. Vale, gente, like si os ha gustado. Y para más vídeos, un saludo.